no puede llevar muchas cosas. No es bonito. Seguramente tampoco haga mucho daño, ni tenga mucha vida. Pero es mi perro Nix. Espérame en casa. En la tundra. ¡Vamos, pequeño! No, vale. ¿Qué pasa? Sí, será. ¿Y esto? ¡Hola! ¿Qué es esto? Aquí, en su capilla. Que ellos han olvidado. Aquí trabajamos tú. Lo que podríamos recordar. De noche lo reclamamos. Lo que de día. ¿Cómo? Lejos de nosotros. Ahora vemos. Tus manos están ansiosas. Cuando el mundo recuerde. Aquí trabaja. Lo que podríamos recordar. Los pentes y medias y probadas. Está cada vez más cerca de nosotros. Nuestras manos están preciosas. Y cuando el mundo es poder. Ese mundo dejará de existir. Que ellos han olvidado. Lo que puede. De noche lo reclamamos. Lejos de nosotros. ¿Qué me puedo ir? Nuestras manos estaban ociosas. Ahora a través de ellas nos atan. Vale. Y cuando el mundo escuche. O sea, pero sin más. Simplemente si le clico, ese mundo me pone a trabajar. Porro, totalmente. Ya está, ese era el problema. Uy, ¿estos dos? ¡Oli! ¿Qué haces aquí fuera? ¿No se supone que estabas en la torre ayudando al maestro? Ya no funciona esta invocación. Si tanto te interesa, estoy intentando conseguir que el hechizo del guardián de ceniza funcione. Y ahora deja que me concentre. Además, ¿tú no deberías estar ocupándote de los daños de la torre? El maestro Nelod le ha encargado a Lini reparar la torre. Nada. Estás haciendo esto en el laboratorio donde sería más seguro para todos. El laboratorio es demasiado pequeño. Además, necesito el suelo de cenizas. El maestro Nelod sabe lo que estoy haciendo.
Aunque no hace falta preocuparse por él. Está muy ocupado en este momento. Si algo va mal, será tu responsabilidad. Quizás el libro esté mal. No tenemos muchos visitantes. ¿Qué es este lugar? ¿Necesitas algo? Tel Mithrin es el hogar del maestro Neloth. Tal vez hayas oído hablar de él. Es un célebre hechicero Telvanni. ¿Vive en una seta gigante? En Morrowind, los Telvanni construyen edificios con esporas fúngicas especiales. El maestro Neloth construyó uno aquí para usarlo de morada. No me preguntes cómo. ¿Eres uno de los aprendices de Neloth? No, Talvas es su aprendiz. Yo administro la finca y las tareas cotidianas de Tel Mithrin. De acuerdo. No creo que tu lugar esté aquí. ¿Conoce tu existencia el maestro Neloth? ¿Qué es un corazón de piedra? Los corazones de piedra solo se encuentran en Solstheim, por lo que yo sé. El maestro Neloth cree que pueden ser fragmentos del interior de la Montaña Roja, que fueron arrojados aquí durante la gran erupción que tuvo lugar hace 200 años. ¿Estás practicando un hechizo? Sí, estoy intentando invocar a un guardián de ceniza. Pero tengo algunos problemas para descifrar la letra del maestro Neloth. No quiero parecer maleducado, pero necesito concentrarme. ¿Necesitas algo? ¿Qué es este lugar? Esta es la torre del maestro Neloth. Es un hechicero Telvanni. ¿Telvanni? ¿Qué son los Telvanni? ¿Nunca has oído hablar de las grandes casas de Morrowind? Soy de la casa Telvanni es la casa del maestro hechicero y una de las que dirigen Morrowind. El maestro Neloth es uno de los miembros más ancianos y respetados de la casa Telvanni. ¿Trabajas con Neloth? No tanto con, como para. Soy el aprendiz del maestro Neloth. Me enseña el arte de la hechicería. ¿El maestro Neloth es un buen profesor? Bueno, es un gran hechicero. Es un gran honor que me haya cogido como aprendiz. Para ser sinceros, es horrible. Es muy desagradable y apenas me enseña nada. A veces hasta me usa para sus experimentos. Aún así, aprendo mucho con solo mirarlo. Más vale que me ponga en marcha. ¿Coscorrón de hiedra? Eso ni siquiera tiene sentido. Vale, vamos a hablar con la cocinera o el cocinero. No esperes una gran comida. Apenas tengo suficiente para los que viven aquí. Pues te robo un trozo de carne. Casi. Vale. Flotar. No engaña. He flotado. Las cenizas de la Montaña Roja encierran secretos que pretendo. No recuerdo haberte invitado a mi torre. Espero que no me hagas perder el tiempo. ¿Qué es este edificio? Esta torre pertenece a los Telvanni. Es mi ciudadela, creada a partir de las esporas de los árboles fúngicos gigantes que crecen en Morrowind. En mi tierra natal hay otros hechiceros Telvanni que también los tienen. ¿Telvanni? ¿Qué son los Telvanni? He oído hablar de la casa Telvanni de Morrowind. Por supuesto que sí. Todo el mundo ha oído hablar de los maestros hechiceros de Morrowind. Pues yo hace exactamente somos un minuto, una de las grandes casas que dirigen Morrowind. Pareces un hechicero muy poderoso. Posiblemente. Soy el mayor hechicero que hayas visto nunca. ¿Quién más crees que podría crear un encantador de bastones? Si consigues serme útil, puede que te deje utilizarlo. Es como si Tel Mithrin estuviese maldito. Se me estropea la comida, me atacan engendros de ceniza, mis criados se enferman constantemente. ¿Qué será lo próximo? ¿Puedo ayudarte en tu investigación? ¿Crees que... bueno, se me acaba de... vale. ¿Crees que alguien quiere vengarse de ti? No lo sé, pero pretendo averiguarlo. Aún tengo que investigar algunas cosas antes de saberlo todo con seguridad.
¿Puedo ayudarte con tu investigación? De hecho, estoy trabajando en un hechizo nuevo con el que espero poder invocar engendros de ceniza. Me resultaría de gran utilidad disponer de una muestra de un engendro de ceniza. He fabricado esta herramienta especial para extraer... Bueno, no hace falta que conozcas los detalles. Solo consígueme una muestra. Evidentemente tendrás que matar primero a la criatura, pero confío en tu capacidad para... conseguirlo. ¿Qué tienes a la venta? Supongo que podría sacarte un par de bastones. Este pavo te vende bastones... pergaminos... y gemas. Ya nos empezamos a... nos empezamos a llevar bien. Yo tengo algo para venderte. Que esté decente. Sigo esperando esa muestra de un engendro. ¿Puedes entrenarme en encantamientos? No digas tonterías, por supuesto que puedo. La pregunta es si debería. Supongo que si queremos que se haga bien, tendré que hacerlo. ¡Oh, no! ¡4.000! ¿Por qué no me deja entrar? ¡Oh! ¿Qué puedes contarme de Morrowind? Está la gran isla de Páramo de Barren y la costa del continente. La casa Telvanni tiene sus propiedades en Páramo de Barren. Yo nunca he estado en el continente. No. Es el único lugar donde se pueden encontrar zancudos del cieno. Aunque conseguí aclimatar unos cuantos aquí cuando llegué. Por fin, ya puedo volver al trabajo. Torre. A ver, tienes ahí algo que va a ser con la mierda esta del corazón de aquí. Esto para encantar a muerte. Y no tienes cajita, mesita para... Claro. Sigo esperando esa muestra de un engendro de ceniza. Se ha hecho TP. Me muero. Formamos la casa Tel. Posible. ¿Quién más crees que? Si consigues serme útil, puede que te den de utilizarlo. Perdón, perdón, no te pongas tenso. Es como si Tel Mithril me... me resulta. He fabricado. Evidentemente tendrás que matar. No lo sé. Aún tengo que investigar algunas cosas antes de saberlo todo. Supongo que podría sacarte un par de bastones. No digas tonta. La pregunta es si debería. Supongo que si queremos que se haga bien, tendré que hacerlo. Quizá me quede... bastones principal. La montaña roja domina. No somos más que una sombra. Eres demasiado joven para recordar. Está la casa Telvanni y tiene... Es la... Construimos grandes... Es el único... Aunque conseguí aclimatar...
Los Ignor también tenía praderas y pantanos y verdes colinas. Vale. Va a hacer algo maravilloso, ¿verdad? Va a ser encenderme el ventilador, ¿vale? Estoy muriendo. Tiene que ayudarme. He conjurado un guardián de ceniza que ahora está sembrando el caos. Yo puedo destruirlo por ti. Gracias. Sabía que lo harías. Rápido. Yo distraeré al maestro Neloth. ¿Qué ha sido eso? Vale. Venga, última vuelta. Lo matamos. Ah, que encima viene un dragón.